Claro, nueva gente, bienvenido a un nuevo video, que salga de acá. ¡Sí! Ok, hoy les voy a hablar sobre un tema que a muchas personas les va a gustar, a otras personas no les va a gustar. Y yo les voy a decir los 7 motivos para José lo de acá para pasarse a PC en vez de consolas. Yo hice un video anteriormente que fue que pasarse a PC, no a consolas en vez de PC. Pero lo tenía ahí, yo lo iba a dejar, pero no sé, como que me daba cosa, porque habían cosas que ya habían pasado de la consola, y entonces no me gusta cambiar mucho de opinión, pero después de que yo vi esto, ya, para mí no hay motivo de comprar una consola ahora mismo. Ya yo me compré mi PC, así que no jodan. Ok, la razón número uno, los juegos son más baratos. Ustedes, yo no sé si han visto Steam o páginas así que son de juegos, pero los juegos normalmente cuestan $60 y en mi país cuestan, vamos a poner, $70. Pero en el internet y hasta en formato físico se puede encontrar en $40. Yo compré la Battlefield 4, $40. Y yo vi un lado en el internet donde la estaban vendiendo a $36. O sea, regalado. ¿Qué más puedo decirles? Los juegos, hay muchos que le van a gustar. Ok, vamos a decir para la próxima. La razón número 2. Los gráficos en PC son mucho más potentes que en el Play 4 o Xbox One. Yo una vez dije que no había una computadora que tuviera como con el dinero que cuesta una Play 4 que tuviera esa potencia gráfica. Pero si uno pone un poco más de dinero que lo que cuesta un PlayStation 4, puede armarse una computadora que le va a durar 2 años o uno sin tener que cambiar una pieza. Si pueden ver, la consola corre en la Battlefield 4 a 60 frames, pero en 720 y el Play 4 en 9p, 900p, entonces no es lo mismo que 1080p. Y eso es un motivo real por el cual las personas se están pasando a PC. Ok, no es mío, pero es un motivo. El tercero, el mouse y el teclado. El mouse y el teclado para los shooters te da una precisión que pareces un dios. Las personas que se ponen a comparar un mouse con un teclado contra un control están muy equivocados, no se puede comparar, son dos cosas demasiado diferentes. Las personas que están en consola tienen el aim assist, que es la asistencia para disparar, que si no se encuentran esa cosa en un juego de disparo, no busquen nada, que no vas a poder jugar, no vas a poder matar a nadie. Es muy difícil que alguien tenga muy buena precisión. Hay excepciones como Madafaka, que él era un puto crack con el puto control. Pero el mouse y el teclado son mejores para los shooters. Háganme caso. Ok. La cuarta razón por la cual las PCs deberían comprarla para la próxima generación es que te sirven para actividades aparte de jugar. Como te pueden servir para hacer trabajo, te pueden servir para editar vídeos, te pueden servir para entrar a Facebook o Facebook, cualquier cosa que les guste a ustedes, pervertidos. Y eso mismo, pueden hacer lo que tú quieras con una PC. Con un Play 4 y Xbox One, hay aplicaciones de que de televisión y toda esa vaina, pero no es lo mismo que una PC. Háganme caso. Ok, la número 5. No hay que pagar ninguna membresía para jugar juegos online. Ahora mismo el Play 4 hay que pagar una membresía de $50. Hay mucha gente que le disgustó eso, pero a mí me dio igual, porque te están regalando juegos y todo eso. Pero en el Xbox One tienen que pagar la membresía y no te dan ni un solo juego. Y los juegos que te dan son viejos, es un abuso lo que hacen. Pero por eso es que las consolas se quedan con los third party support, que las third party le dan exclusividad a las consolas. Por eso la consola tiene un punto ahí. Pero no hay que pagar ninguna membresía en computador, y para la persona pequeña como yo, no gusta más. El sexto motivo por el cual pasarse a PC: los mods. ¿Qué es un mod?
Es una versión modificada de un juego, la cual una persona normal como tú o yo la hace para que la persona lo juegue. Como mods de textura en Minecraft o mods de yo no sé cuánto dragón infinito en Skyrim. A mucha gente le gusta eso y yo veo que se ven muy bien los mods. Y eso le permite a la persona normal hacer DLC gratis para que la persona lo juegue. Y en PC se puede hacer, pero en consolas no. Y eso es una lástima. Y el último motivo, el séptimo motivo por el cual pasé a ese PC, son los juegos indie. Que la PC es una plataforma muy, muy buena para realizar juegos. Y las personas que realizan juegos de por sí solo, los realizan ahí primero que en toda la consola. Como el juego de Slender, el juego de Fez, o cualquier juego que fue desarrollado por una persona normal, se ha hecho primero en PC. Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle compartir, denle like, favoritos. Hasta la próxima.